Hola amigos, la canalización de estas tríadas son para todos los signos y atemporales, que tendrán un mensaje para ti en el momento que llame a tu puerta. Si lo ves varias veces y eres guiado para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti, seas hombre o mujer. Los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Insisten las cartas y mis cuervitos desde la tríada anterior que se tiene un comienzo muy fuerte, cambios totales, mejorías en todo aspecto. Esas cosas que te preocupan tendrán un reinicio espectacular, un derrumbe que ni tú mismo te lo esperas. Habiendo barajado, nos sale la tríada de la torre, el 6 de varas, el rey de pentáculos, la torre. Arcano mayor número 16 nos cuenta que en la lectura espiritual nos alerta sobre el peligro de perseverar en un camino y nos advierte de las consecuencias de un choque inevitable. En vuestro destino se derrumba algo que daba seguridad, pero que no permitía evolucionar. Es una caída, es verdad, pero también significa una liberación. El riesgo, mis cuervitos, es obligado. Se derrumban valores, las megalomanías, el afán de conquistas desmedidas, algo desmesurado que se derrumba para llegar a ser auténtico. Yes. Pero viene lo mejor. Ese proyecto interrumpido se suelta. Liberación de pasiones y prisiones, mis cuervitos. Se caen malas empresas y posibles cambios de domicilio. El número 16 nos indica que 6 más 1 igual a 7. El 7 es un número de meditación. Una temporada de soledad para reflexionar sobre uno mismo, pero recuerda que es un cambio repentino y favorable. Después de este lapso de soledad, encontrarás el amorcito que tanto deseabas. Debes tener paz interior y debes estar consciente de todo el panorama para salir del atoramiento negativo. Seguimos con el 6 de varas. En lo mental significa duda y meditación, pero recuerda que el 6 es el árbol de la vida, que está relacionado con la energía del sol. Decide por ti mismo, por ti misma, el camino a seguir. No aceptes manipulaciones. Mira, observa la carta. Tiene una corona de laurel que transporta en su vara, así como una corona en su cabeza. A sus pies se observan más hombres portando varas. La escena significa victoria. Esta carta simboliza el poder del cambio en tiempos difíciles. Hay un énfasis en el éxito y la victoria, pero ya a derrumbar todo miedo e indecisiones. Has enfrentado previamente situaciones muy difíciles, pero ya estás en posición para relajarte y ser feliz. ¡Wow! Un consejillo más. Cuídate las espaldas. El rey de pentáculos significa el fuego de la tierra. Está vinculado a finanzas, bienes e inmuebles. Algunos de ustedes cuentan con la gran protección de un Tauro. Económicamente ni te preocupes, se soluciona como por arte de magia. Ya verás, solo mira la carta, brilla, brilla como el oro. Está sentado en un gran trono muy elaborado. Usa ropajes muy finos y elegantes. Detrás se visualizan sus dominios. Su rostro muestra valor y tranquilidad. Esta carta también está asociada con el signo de Géminis, que asocia el éxito financiero. Así que mis cuervitos muy abusados con los Géminis. Pues puede encontrarse con una persona capaz de ofrecer guía y asistencia con el dinerito. Como toda conclusión, esta
tríada representa valor, inteligencia y cambios, pero no debes imitar a nadie. Óyelo bien, a nadie. Toma tus propias decisiones y procura no caer en la falta de razones espirituales que tiendan a llevar una vida en solitario. Tienes el éxito en tus manos. El que comparte y reparte, dicen que se lleva la mejor parte. Pero yo te digo que así encontrarás la felicidad. Seguimos con el consejo de Osho y los ángeles. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Búnker del Cuervo.